Ya, a ver, ¿qué nos decía este teorema? Dice que si tengo dos funciones continuas, entonces su suma, su resta, su multiplicación, su división también es continua. Y otro teorema es uno muy similar al que hemos visto en límites, ¿no? Cuando tengo una función continua en Rn en R y la otra función es continua en g valor en a, a, entonces su composición es continua, ¿no? Ya, tengo hambre. Así me dijo. Ya, yeah. okay, <laughs> Vamos a hacer ejemplos y de ahí eh, hacemos un par de ejemplos más de continuidad. Y yeah. ya. Vamos. Ejemplo. Ya. Yeah. Un ejemplito. Eh, a ver. Las funciones. Las funciones polinomiales de n variables son funciones continuas son funciones continuas ya Ya, yeah. a ver, un ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿no? un ejemplo del ejemplo, ¿no? Ya. Yeah. A ver, digamos, tengo una función de esta forma. ¿Cómo es una función polinomial? Bueno, es un, es, tiene la regla de correspondencia es como un polinomio, ¿no? Es 3x cuadrado por y al cubo por z menos 4 sobre x por y al cuadrado más 8 por z al cubo, digamos. Ahí, esta es una función polinomial. Ya, ¿qué más? Eh, ya, ¿cómo digo por qué cada una de ellas es continua? Porque mira, analizando el nada más. 3x cuadrado. Bueno, el 3 es algo irrelevante por el momento. Esto, x cuadrado por y cubo por z. Esto lo puedes ir como x por x por y por y por y, por z. Vemos claramente que la función x es una función continua. Acá también es una función continua. Y ella también es una función continua. Ella también es una función continua. Ella también es una función continua. Una función continua. Y por último, ella también es continua. Entonces, como vemos que aquí, eh, según el teorema, si tengo dos funciones continuas, su suma, resta y producto son continuas. Justamente acá tengo un producto de funciones continuas. Por lo tanto, por el teorema, toda esta función también es una función continua porque es producto de funciones continuas. Lo mismo para cada uno de ellos. También el x cuadrado, x por y al cuadrado también es una función continua. Y de igual forma, el menos 8 z al cubo también es una función continua por el mismo argumento que te, te planteado hace poco. Y por lo tanto, toda esta función que está aquí, bueno, la regla de correspondencia de esta función, gracias a que cada una de ellas es una función continua, o sea, hemos visto hace poco que ella es una función continua. Por el mismo argumento también ella es una función continua y por el mismo argumento ella es una función continua. Y cuando yo resto funciones continuas o sumo funciones continuas, sigue siendo continua, porque es lo que dice la propiedad número 1 y 2. Sumo resto, sigue siendo una función continua. Entonces esta sumo resta también me genera una función continua. Por eso que le decía... Eh, que toda función polinomial de n variables también es una función continua. Eso lo habrán visto en Mateco 1, pero en función polinomial nada más, de una variable. Ya, este es un ejemplo. Y justamente con el teorema que estamos hablando lo podemos eh, complementar, ¿no? Otro ejemplo de ello podría ser, eh, hay otras funciones que hemos visto en clases pasadas, que fueron las funciones racionales decimos acá dos las funciones racionales de n variables. De n variables son funciones continuas en su dominio. Solo en su dominio. ¿Por qué? Bueno, eh, a ver, vamos a hacer un ejemplo similar al de acá, ¿ya? Ahora, recuerden que una función racional como es. Si f de x si fuera igual a P de X entre Q de X, para que esta sea una función racional, se tiene que donde P y Q son funciones polinomiales. Son funciones polinomiales. Ya. Vamos con un ejemplo. A ver, voy a invocar al f de x igual a... Eh... Ah, bueno, acá son de varias variables, ¿no? Acá estoy escribiendo solamente una variable. Eh, ya, hay que corregir. La costumbre, chicos, la costumbre. Ya digamos f de x1, x2, xn, y acá sería p de x1, x2, xn, y acá q de x1, x2, xn, coma, donde p y q son funciones polinomiales de n variables. Ahora sí. Ya, muy bien chicos, ya está. Ya, entonces acá vamos a tomar un ejemplo para que vean cómo funciona ello, ya. Digamos de dos variables más, x, y, que se igual a x cuadrado menos y por x por y al cuadrado sobre x al cubo más y al cubo. Ya. Ok, ok. Eh, vemos claramente que si la expresión que está arriba, p de x, y, esto es x cuadrado por y cuadrado menos x por y cuadrado. Por la misma, eh, el mismo análisis, x cuadrado por y lo puedes escribir como x por x por y. Y cada una de ellas es una función continua. Entonces producto de funciones continuas, gracias al teorema, el ítem 3 también sigue siendo continua. Ella es una función continua. Pero también el mismo resultado ocurre acá. Ella también es función continua. Y el resto de funciones continuas me da una función continua. Bueno, técnicamente ya esto lo hemos hecho, ¿no? Y el Q también, o sea, tanto P y Q ya no debería hacer este análisis, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se supone que ambas son funciones polinomiales y las funciones polinomiales son funciones continuas. Ya. Yeah. Ambas son funciones continuas pero por la propiedad número 4, si yo tengo dos funciones continuas, también su división es una función continua. Entonces, como ambas son dos expresiones dos divisiones, entonces sería que f es una función continua en su dominio, en su dominio. Ya está. Muy bien. Entonces tendríamos esa, ese un ejemplo que es directo a lo que estamos hablando. Ya. Vamos a hacer un par de ejemplos de continuidad. A ver cómo sería esa partecita. A ver. Eh, 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 eh. ¿A quién podríamos invocar? Ya. Vamos a invocar este ejemplo ya. Ya la siguiente clase hacemos derivadas parciales. El día viernes de la siguiente semana. Ya, a ver, sea la función, sea la función que va de R2 en R. Con la siguiente relación de correspondencia. F de x, y es igual a x cuadrado más x cubo por y sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Y acá x, y que sea distinto es 0,0. Y esto que sea 0 para x, y que es igual a 0,0. Ya, vamos a analizar la continuidad eh, en su dominio. Vamos acá a analizar. La continuidad en su dominio. O sea, en, en casos anteriores, chicos, habíamos simplemente dicho que sea continua en un punto. Acá analizamos la continuidad en todo su dominio. Ya. Ok, chicos. Ya, pues manos a la obra. Vamos a ver si es continuo o no es continuo. Ya. Y vamos con la solución. ¿Cómo sería la solución? Ya, en este punto, si tú te das cuenta, no te estoy diciendo que analice la continuidad en 0, 0, ¿va? ¿eh? Te estoy diciendo en su dominio. Entonces, ¿quién es su dominio? Notamos que el dominio de la función f es todo R2. Ahora, unos pueden comentar, profe, pero la continuidad que usted ha dado, la definición, solamente es en un punto. Acá es todo R2. No voy a probar la definición con 1,1, 2,2, 3,3, con todos, con 1,4. Voy a tener infinitos casos. Nunca voy a terminar. Ya. Lo que tienen que hacer acá es eh, por casos, ¿no? Digamos. Y eh, a que sea una coma B que está en R2. Primero. Analizando. Por casos. Voy a tomar el primer caso. Si A, B fuera distinto de 0,0. Si el A, B es distinto de 0,0, o sea, estaría analizando esta regla de correspondencia de acá, nada más. Sería el de arriba, porque ahí el, a, el X, Y es distinto de 0. Sería este caso. Ya. ¿Cómo analizo la continuidad para esta expresión? Lastimosamente acá cuando les pregunto este tipo de detalles se olvida. No lo hacen, no lo escriben, etcétera, etcétera. Lo único que tienen que hacer es justificar con lo que hemos hecho hace poco. ¿Qué hemos hecho hace poco? Si tengo que el producto, la suma, la red de televisión de funciones continuas es continua. Y te estoy diciendo que acá hay unos ejemplos. Todas las funciones polinomiales son funciones continuas. Y acá todas las funciones racionales. En su dominio también son continuas. Entonces, acá viene el detalle. ¿Quién es esta función? ¿Qué, qué nombre tiene esta función, chicos? cos, a ver qué dicen, unas restricciones, sí, pues, esta tipo el x cuadrado es una, bueno, profe, es una una parábola, bueno, pero en términos generales esta es una función polinomial, y la de acá si te das cuenta, tengo que arriba y abajo son funciones polinomiales. Pero muchachos, deben recordar que la división de dos funciones polinomiales, según lo que está aquí, toda función, las funciones racionales de n variables son continuas. Y justamente una función racional es la división de dos eh, funciones polinomiales. O sea, como acá es la división de dos funciones polinomiales, esta función es una función racional. Pero si es una función polinomial y es una función racional, ambas son funciones continuas. Son los dos únicos ejemplos que hemos hecho hace poco. ¿eh? Y como tengo que ambas son funciones continuas, su suma también es función continua. Entonces, por lo tanto, f es una función continua. ¿En dónde? En todo a, b. ¿Pero quién es a, b? En a, b distinto es 0, 0. O sea, no era necesario probar la continuidad en 1, 1, en 2, 2, en 2, 3, en 2, 5, en menos 4, 4. Porque acá lo puedo demostrar de forma general. Para todo valor distinto de 0, 0, ya vemos que la función es continua. Y eso nomás tienen que añadir ese, ese comentario, ¿no? Ya están con hambre, creo ya. Ya. Ahora el problema es cuando es 0, 0, pues, ¿no? El problema es cuando es 0, 0. Dos. Vamos a analizar si sí. A, B fuera 0, 0. Ya. Para analizar en un punto ya sabemos que tengo que hacer tres pasitos. Vamos con los tres pasitos. Primer pasito, tuntum. Tengo que ver eh, que el 0, 0 pertenezca al dominio de, de la función. Pero el dominio de la función hemos notado que es todo R2. Todo de R2. Y efectivamente esto es equivalente a decir que F en 0, 0. Según mi regla de correspondencia F en 0, 0 es 0. Entonces si sí veo que existe ese valor. Entonces vamos a dar check al primer caso. Segundo caso. Hay que ver que si existe el límite. El límite cuando X, Y tiende a 0, 0. Pero si pongo límite que X, Y tiende a 0,0, 0, X y Y no puede ser 0, 0. Entonces estamos tomando esta regla de correspondencia. Ya. Uno pueden decir, por pues, tome el límite o reemplace 0, 0 y sale. Eh, en un caso sale, pero en el de la derecha no es tan rápido. X al cubo por Y sobre X a la cuarta, más Y al cuadrado. Entonces vamos a analizar esa, ese detalle. Te voy a poner acá. Vamos a analizar ese límite. Vamos a analizar el límite de X, Y cuando tiende a 0, 0. ¿De qué expresión? X al cubo por Y. Sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Cuando x cuadrado, el, el otro el x cuadrado, ya, pues eso sale. Eso cuando x, y tiende a 0, es 0, ya, no hay problema. El problema es el nada más. Ya, yeah. y eh, parece algo con lo que hemos hecho hace poco, ¿eh? Nos salió 0 sobre 0, creo. O no, a ver, sale 0 sobre 0. Si tú lo operas esto, eh, a ver. X igual a Y sale X a la cuarta sobre X a la cuarta más Y al cuadrado Saldría X cuadrado sobre X cuadrado más 1 sale cero Y si Y es igual a cero también sale cero Ya Ya tengo que tomar un valor adecuado Creo que tengo que acotarlo Ya, a ver, con fe, chicos. En la mayoría de casos es acotamiento. Ya, tengo que tomarle valor absoluto. Valor absoluto de la función. X al cubo por Y. Sobre X a la cuarta más Y al cuadrado. Ya, por teoría esto es mayor o igual que cero por valor absoluto. Ahora, ¿cómo acoto lo de la derecha? Ese es el detalle. Ahora, vamos a, vamos a pensar un poquito. ¿Cómo es la nuez? A ver, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, hay que pensar un ratito. ¿eh? Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que hay que separar convenientemente acá, ¿no? A ver, podríamos separar de esta forma. X cuadrado por Y. Por Y. Ah, no, por x. X cuadrado por y por x es x al cubo por y. Sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Pero esto acotándolo sería igual al valor absoluto de quién? De x cuadrado por y sobre x a la cuarta más y al cuadrado. Y esto por valor absoluto de x. Ya. A ver, vamos, hay que hacer una desigualdad, ¿no? A ver, ¿cómo sería acá la desigualdad? Eh, ya. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos que x al cuadrado menos valor absoluto de y todo al cuadrado es mayor o igual que cero por propiedad, por consecuencia, qué sé yo. Esos, todo números reales elevado al cuadrado es mayor o igual que cero. Le elevo a la cuarta, al cuadrado, x a la cuarta, menos 2x cuadrado por brazo y, más de y al cuadrado mayor o igual que cero. Ya te quedaría acá x a la cuarta, valor absoluto de y o y al cuadrado es lo mismo, y al cuadrado. Y lo otro sería dos, mayor o igual que dos veces x cuadrado por brazo y. Pero como esto es mayor o igual que cero, por ser suma de cuadrados y suma al, al y al cuadrado más x cuadrado es mayor o igual que 0. Lo puedo pasar a dividir, no es problema, pero al momento de pasarlo a dividir, ¿qué decimos? Decimos que esto es menor o igual que 1, pero hay que acotarlo. Hay que decir que esto cumple para todo x, y que está en R2, pero menos cuando es cero. cero. Y como acá ya aparece x cuadrado y volado absoluto es mayor o igual que cero, sería todo esto mayor o igual que cero. Ya, lo único que faltaría es ver. Eh, ver que esta expresión. Ah, bueno, ya lo conté, ¿no? Es lo, lo que conté ahí, está. Ah, ya, entre dos, ¿no? Entre dos. Ya, a ver, todo entre dos sería cero. A ver, cero menor o igual que. X cuadrado por valor absoluto y sobre X a la cuarta más Y al cuadrado menor o igual que un medio. Ya tenemos esa relación, por fin. Pero muchachos, eh, si le pongo valor absoluto de X acá, no va a pasar nada. Acá, mira, un ratito, ¿dónde está el punterito? Se me para por, perdiendo el puntero acá acá no, porque es mayor o igual que cero? De igual forma acá, mayor o igual que cero. Entonces, ¿esos valores absolutos los puedo escribir o los puedo dejar ahí? No hay problema. Entonces, por propiedad de valor absoluto, esto sería menor o igual que eh, valor absoluto de toda la expresión. X cuadrado por Y sobre X a la cuarta más Y al cuadrado. Y esto es menor o igual que un medio. Ya. Por lo tanto, muchachos. Entonces, todo lo que hemos hecho acá. Que sería de aquí. Entonces, acá lo vamos a poner finalmente. Finally. ¿Qué es lo que tengo? Que esta expresión, este acotamiento que estamos dando acá. Al final, esa expresión que está ahí. Oh, caramba el curso no me ayuda es menor igual que y medio esto sería menor o igual que el valor de x medios entonces ya sabes que se viene no entonces lo que concluyo acá es que el límite de la función que está a la izquierda que es cero cuando x y tiende a cero esto es cero y el límite de x y que tiende a cero cero del valor absoluto de x sobre 2, también es 0. Entonces, tanto derecha izquierda tienen a 0. Entonces, por el teorema del sándwich, sándwich, ese tiene que límite de x, y que tiende a 0,0 de la función que está en medio en valor absoluto también converge a 0 chicos esto converge a 0 pero ya hemos visto esto en clase pasada que sin valor absoluto también converge a 0 Entonces, entonces ¿qué tengo? Recuerda que originalmente no quería este límite. Yo quiero el límite de esta expresión. Quiero ver si este límite existe. ¿Y qué fue? Se atoró. Entonces, como veo claramente que el límite de acá, que x cuadrado solo se acerca, es como 0 al cuadrado, esto es cero. Y el de aquí hemos visto que converge a cero. Entonces, el límite de la suma converge, sería cero más 0 cero. Ya está, ya. Entonces, sí existe límite. Ya, ese es el segundo paso. Check. Ahora hay que analizar si son iguales. Tercer y último paso. Entonces tendríamos que el límite de X, Y, que tiende a cero cero, de esta función X cuadrado más X al cubo por Y sobre x a la cuarta más y cuadrado es igual a f o la en cero cero porque recuerda que lo que hemos calculado esto es cero y lo que yo sé por la regla de correspondencia es el primer del primer paso que también f en cero es cero si acá hubiera sido uno o dos un valor distinto de cero ya no es continua pues pero acá sí lo es. Esto también es cero. Entonces, por lo tanto, f es una función continua en 0, 0. Pero, ¿esto qué implica? Hemos demostrado que la función es continua no solamente en 0, 0, sino es continua en todo R2 menos el cero, por las propiedades de, de, de por la función polinomial y función racional, que son funciones continuas, y al final, resta función. Sumo o resto de funciones continuas sigue siendo continua. Ya muchachos, entonces tendríamos acá que, por lo tanto, f va a ser continua en todo su mínimo, o sea, en todo R A ver, por lo tanto, f es una función... Continúa en R2. Ya. Muy bien, chicos. Y ahí está el problemita. ¿Qué tal? ¿Cómo miran ese problemita? Está bonito, está interesante. Ya volaron. Ya flotaron. Ya volé, dice. Ya. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo está el pollo de la brasa? Ya. Bueno, hemos visto que hemos avanzado regular, ¿no? ¿eh? Pensé que no habíamos hecho mucho, pero ya veo que Así conversando, conversando, hemos hecho regular. Hemos hecho ya todo, todo límites y todo continuidad. Justamente lo que quería llegar hasta la clase de hoy. Y ya pues entonces el viernes comenzamos de nuevo con derivadas parciales. Y después hay que hacer la siguiente implícita. tema de la función inversa también hay que ver esa parte que es bien bonita. Y hay que recordar un poco de matrices, ¿no? Ya al final se hace optimización, ya. Una semana, dos semanas, eso es rápido. Viernes. Eh... Ah, sí. Ya hacemos un poquito de clases de deriva de parcelas. un cachito ahí hay... su repaso Ya pues, así quedamos. Ya chicos, le voy a pasar el archivo, ¿ya? Sí ya están con hambre. A ver, exportar como PDF. Escritorio. A ver, clase, límites. No continua mejor. Lo continuidad. Mateco. Ya, le voy a guardar el archivo y se lo voy a compartir ahorita. un moment, please. Ya, a ver, chicos. Eh, a ver, está cargando el archivo. Confirmen si les llegó el archivo o no. Chicos. Les llegó o no les llegó? Sí, gracias, profesor. Ya. Muy bien, chicos, nos quedamos todos aquí y nos vemos el día de viernes, ¿ya? Cuídense bastante, si you.